Mansión en ruinas. El hombre está en el umbral de la puerta, observándote mientras te acercas. En una mano lleva un libro viejo con la cubierta carmesí y ribetes plateados. Has venido. Bien, permíteme que me presente. Cuidado, ponte el forro. Soy coleccionista de muchas cosas, arte y artefactos, tesoros y verdades, curiosidades que se hallan en la periferia del deseo. Mucho misterio, me gusta. Y tú tienes algo para mí. Le das el pañuelo al coleccionista. Él lo sostiene frente a la luz parpadeante y lo examina. Estos patrones son inconfundibles. Incluso después de tanto tiempo, este pañuelo viene de un viejo barco que he estado buscando. Naufragó hace muchos años. Llevaba objetos de gran importancia. Como podrás imaginar, recuperarlos está resultando ser un desafío. Y ahí es donde entras tú. Ahí voy yo. Te propongo equipar tu barco con herramientas que te permitirán dragar los restos del naufragio en las oscuras profundidades. Fuale, tienen un pánico todos a la oscuridad, tío. Me gusta esto, ¿eh? Encuéntrame estas reliquias perdidas y yo te recompensaré de formas que no te lo puedes ni imaginar. Bueno, no te fíes. Kata dice, no buenas, querido amigo Karma. ¿Qué tal todo, guapo? ¿Espera que ahora eres pesacador? Pesacador, sí, pesacador. Sí, todo muy bien, tío, todo muy bien. No tienes que dejar que tu labor de pescador... no tienes que dejar tu labor de pescador. Tan solo voy a necesitar unas pocas horas con tu barco para hacer las alteraciones necesarias. ¿Qué me dices? Acepto, hombre. Obviamente, si me lo vas a poner gratis, obvio. Excelente decisión. Voy a preparar el equipamiento de inmediato. A ver qué me cuentan. Solo es una hora. ¿Qué rayos, hombre? Las reliquias que estamos buscando son un anillo, un collar, un reloj y una caja de música con suya. Te animo a preguntar por los pueblos de la zona sobre naufragios y otros sucesos extraños. Cualquier cosa que valga la pena investigar. Vuelve cuando tengas algo. Hasta luego, señor misterioso. Coleccionista en este caso. Bye, have a great time. Pues me voy a preguntar al pueblo, ¿no? ¿Sabes de algún barco naufragado por la zona? Espera. ¿Sabes algo de algún suceso extraño? Ya no salgo mucho de casa, así que no me entero mucho de lo que pasa. Pero sí que recuerdo al antiguo alcalde en sus últimos días. Era una estampa horrible. Gritaba y lanzaba cosas al mar. ¡Tíralo! Gritaba una y otra vez. Lo suplicaba a cualquiera que escuchara. Se lo aullaba al viento. Estos días casi me parece que lo comprendo. ¿Puedo ayudarte en algo más? Pues sí, si sabes de algún barco por aquí, me vendría bien saber la info. Bueno, sí, resulta que mi único hijo se perdió en el mar hace unos años. Todavía está ahí fuera, en alguna parte, en uno de esos barcos naufragados. Está solo en el agua fría y oscura. Hostia. Ha perdido al hijo, chaval. Por eso está de luto. Es evidente que el hombre se esfuerza todo lo que puede por mantenerse sereno, pero unos temblores de dolor sacuden su corazón. Me preguntaba si... He fijado en que tienes herramientas de dragado instaladas en tu barco. ¿Pudieras recuperar alguna de sus pertenencias de los restos del naufragio? Creo que se sentiría más en paz si yo tuviera sus cosas. Hostia. Claro, lo que quiere decir que literalmente el hijo no es que haya naufragado y esté por ahí de chill, que literalmente se ha muerto. Está de luto el padre. Sadge. Una pena. Llevaba una villa de cinturón de bronce con un grabado especial. La reconocería en cualquier parte. Si tuvieras la oportunidad de encontrarla, te estaría muy agradecido. ¿Puedo ayudarte en algo más? No, no te preocupes. Te voy a buscar la villa. No te preocupes, que te voy a buscar lo que haga falta. ¿El estibador sabrá algo? ¿Sabes de algún barco naufragado por aquí? Sé que había algunos cuantos por el lado oriental de la isla. Supongo que la mayoría se habrán podrido a estas alturas. Los habrán destrozado las olas. Claro, es que claro, hay que tener en cuenta que los barcos naufragados literalmente van naufragados, o sea, van a la deriva. Sin motor ni vela. Los pobres no dejan de chocar contra las rocas en la niebla, supongo. Hay un punto ciego ahí atrás desde donde no se ve el faro. La gente pierde el rumbo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Por el momento nada. Gracias. Que vaya muy bien. Vale. Ahí detrás me ha dicho que hay un punto negro. Un punto al que no le llega el faro. Recontraturbio eso, ¿no? Vámonos a la isla esta. El panorama, cuidado. Qué pasada lo que tengo. Vale, la constructora tiene algo que contarnos. Te acercas a una mujer que está sentada en el muelle, mirando al mar. Se gira hacia ti. ¿Cómo son las cosas ahí fuera? Pues... son difíciles, la verdad, ¿no? La oscuridad me hace pescar menos.
Tiene que ser mucho mejor que este pueblo del infierno. Creo que tengo que salir de aquí durante un tiempo. Tal vez ya no vuelva. ¿Por qué? Volver atrás es un error, ¿no te parece? Siempre tendríamos que seguir con nuestro camino, avanzando. Yo no quiero seguir avanzando. A ver, aquí no se está tan mal. O no puedo volver. Claro, hay que tener en cuenta que del protagonista, que somos nosotros, lo único que sabemos es que hemos naufragado y hemos aparecido en este pueblo, ya está. No sabemos nada más. Pero parece una historia oscura de la belga, ¿eh? Cuidado aquí. Cuidado. Yo le voy a decir que aquí no se está tan mal. Está mirando otra vez hacia el mar, perdida en sus pensamientos. Oye, si me encuentras algunos materiales, tal vez puedas ayudarme a mudarme aquí. De aquí. Me refiero a mudarme de verdad. He oído hablar de una isla, Punta Cerada, en dirección al norte. Solo necesito 2 unidades de leña y 2 unidades de chatarra. Puedo construirme una nueva casa ahí fuera. Estaré encantada de recibirte si vienes. Con 2 leñas y 2 chatarras te haces una casa. Jolín, el macho. Esta mujer tiene el futuro en sus manos. No lo había pensado, pero cuidado con esto, ¿eh? ¿Lata meditio? Tú almacénalo en Punta Cerada cuando tengas algo. Te pagaré cuando hayas terminado el trabajo. Vale, pues otra misioncita, de lujo. La cuidadora del faro también tiene algo que decirnos. ¿Qué pasa? Pues me gustaría preguntarte también sobre barcos naufragados, que esta señora seguro que sabe algo porque es la farera, literalmente. Te mira con recelo. Hay un lugar cerca de la parte trasera de Vértebra Mayor, donde la corriente trae restos de naufragio del mar. O sea, detrás de esta isla. Algunas noches se puede ver un brillo antinatural que proviene de esas aguas oscuras. A saber qué habrá allí abajo. Qué turbio, ¿no? Así que, si buscas lo que creo que buscas, tendrás que olvidarte y seguir adelante. Cuidado. Le preguntamos sobre algo extraño, esta señora igual se las sabe, ¿no? Veo muchas cosas raras desde el faro. A veces ni siquiera sé si puedo fiarme de lo que veo. Está jodida, ¿eh? Está poco cuerda. Levanta la linterna para iluminarte la cara. ¿De verdad te estoy viendo aquí frente a mí o es solo uno de esos trucos de la niebla? Está loca completamente. Pero no está muy lejos de donde hemos estado. Antes. Escucho burbujas y cosas en el agua. Me da miedo. No. Es que no hay luz aquí, literal. Me la juego. ¿Qué es eso? ¿Habéis visto ese pedazo de pez? ¿Con luces por todos los lados? Pau, cuidado con eso, ¿eh? Guau, guau, por la noche ni de coña salgo yo. No. A dormir. A dormir. ¡Ostras, chaval! ¡Guau! ¿Habéis visto qué guapo? O sea, cuidado. Era un barco. Era el mismo barco que he visto antes. Pero realmente no. La locura me ha podido. Y era un bicho. ¡Guau, qué turbio! La constructora. Vamos a entregarle la misión, ya que estamos también. ¿Ya has terminado? Bueno, será mejor no perder el tiempo. Pongámonos en marcha. ¿Pongámonos en marcha? Que me la llevo a ella. Oye, ¿esto se considera tráfico de persona? No, ¿verdad? Te vengo a vender cosas. Mi pregunta. A esta inmigrante la hemos llevado de un puerto a otro. Lo que nos venda nos lo venderá más barato, ¿cierto? Pero. Sí, esto servirá. Gracias, colega. ¿Colega? Amaina el dinero, apoquina la pasta. Dame algo de tiempo para construir las cosas por aquí. Puedes volver siempre que quieras. Mete la mano en su caja de herramientas y saca un puñado de piezas. Llévate esto. Siempre viene bien tenerlo a mano. Me gusta. Gracias, señora. Te traigo todas las veces que haga falta. Si me das 2 piezas de estas, cada vez que quieras te traigo. Vamos. Se nos va a hacer de noche, ¿eh? De vuelta, pero bueno. La noche es oscura y alberga horrores, gente. Podemos permitirnoslo. Espero.
Hay que tener en cuenta que vamos a mejorar también. Porque habrá que gastar las piezas con cabeza, ¿sabéis? Obvio. Eso es un barco, ¿eh? Está bien, no va a ser un pez de esos, espero, ¿no? Turbio. Pues es que se nos está haciendo muy de noche, ¿eh? Me da miedo esto. ¡Ah! Vamos a llegar de noche al naufragio este. Bueno, esperemos no morir, ¿vale, gente? Simplemente esquivaremos todos los barcos fantasmas que veamos. Monóculo roto. Perfecto. Las 9 de la noche. Ya ha caído la noche. Las 7. Te detienes junto a un barco anclado. Hay señales de vida a bordo, pero no aparece nadie para saludarte. ¿Saludar? Así de inmediato se abre una pequeña rendija en la puerta. Un par de ojos agitados te miran desde dentro. ¿Quién está ahí? Un pescador. ¿Qué quieres? Pues solo quería ver si estabas bien. ¿A ti te parece que esté bien? No, desde luego que no. No estoy bien. Se supone que tengo que llevar este paquete a vértebra menor, pero me están persiguiendo. Un enorme leviatán merodea estas aguas profundas. Lo he visto. Estaba en el mar con su gigantesca boca, justo debajo del barco. Se habría tragado este barco entero si no me hubiera ido a toda velocidad hacia aguas poco profundas. No pienso entrarme más en ese archipiélago maldito. Pues trae para acá que yo te lo llevo. ¿De verdad? Bueno, me vendría bien, supongo. Pues trae para acá. Paquete grande. El mensajero saca un paquete marrón lleno de bultos a través del hueco de la puerta. Solo un ligero chapoteo cuando lo coges. Un fluido oscuro rezuma de una esquina. Gracias, extraño. Este paquete es para el estibador de vértebra menor. No estoy seguro de qué hay dentro, pero... escucha, sé que parece una locura. A veces me parece oír un débil susurro saliendo de él. En fin, se supone que no puedo transportar bienes vivos. No tengo el equipo apropiado, así que ten cuidado con esta cosa, sea lo que sea. Oye, ¿por qué no llevas también esto? ¿Un libro? Me gusta. Me pondré en marcha cuando la cosa se calme. Que tengas un viaje seguro. ¿Returbio? Ven para acá que lo leo. Vale, es full the night. Me da miedo volver. Porque dice que hay un leviatán. No sin antes pescar. Quiero decir, el pescador marinero aguarda en la noche. ¿Qué es esto? Cadena antigua de hierro. Perfecto. Vámonos. Vale. Está ahí, cabrón. Bacalao. ¿Qué? ¿Y eso de allá? ¿Qué es? La tija de golfo. Vale, pero lo que hay detrás tiene... ¿Qué es eso, gente? Uy, qué turbio esto, ¿no? Un trozo de roca sobresale del agua con toscos símbolos de peces angulosos. En su base hay una forma irregular tallada. Qué turbio. ¿Qué es esto? Son bacalaos, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Colocar peces? ¿O cosas? Cosas no, desde luego, ¿y peces? A ver, espera un momento. Es un bacalao, ¿no? Bien. A ver, ¿qué es esto, tú? ¿Y si son bacalaos? Que yo me estoy haciendo la película aquí, igual ni son. Igual simplemente hay que meter peces y ya. Pero el mar se vuelve un poco loco y la música, ¿eh? Cuando me acerco aquí a la piedra esta. A ver. Sí, me deja colocarlos, chicos. Habrá que colocarlos como con... Es un puzzle esto, de hecho. Podemos colocarlos todos, ¿eh? Una ola cubre los peces y los arrastra lejos de allí. Cuando el agua retrocede, te das cuenta de que hay algo alojado contra la roca. ¿Qué es esto? ¡Caña de tendón! ¡Ojo! ¡It's free! Un tendón... Es un tendón, literal, ¿eh? Un tendón largo enrollado en un carrete. Uno de los extremos está unido a un anzuelo de hueso. Qué mal rollo, ¿no? Uy, qué turbio esto, ¿no? ¿Ves cómo el juego no era chill barquito tal? Pues mira, te traigo la hebilla de tu hijo. ¿Le das la hebilla del cinturón al hombre?
Sí, ¿no? Pobre de gran... Pobre hombre, tío. Está de luto. Además está súper triste, ¿sabéis? Te pongo yo la voz triste para que os dé pena. Sí. Le das la vida de cinturón al hombre. Esta es su hebilla. Gracias. Que Dios te bendiga. Me lo has devuelto. Por favor, toma esto. No tengo dinero para pagarte. Pero... ¡Oh! Tal vez esto tenga algún valor para ti. Pues ya ves. ¿Podría tener algo más? No, gracias. Que vaya muy bien, ¿eh? ¿Llevas alguno de esos mutantes encima ahora mismo? Sí, te lo traigo. Te lo traigo aquí mismo. Entregar. Oh. El pescadero coge el pez aberrante, lo aferra cerca de su pecho y aprieta su cuerpo viscoso con las manos. Como si fuera un osito de peluche. Sí, este debería de servir. Esto es lo que le vale el esto es lo que vale el pescado. ¿Por qué no te llevas esto también? A mí no me sirve de nada. Joder, me están chetando de la hostia, tú. Las misiones estas. God. ¿Estás oyendo eso? Suena como un débil susurro. ¿Escuchas? Silencio. En la quietud de la habitación, las manos del pescadero comienzan a temblar. ¿Lo estamos matando al pobre hombre? Espero que no. Su expresión se vuelve angustiada. Por favor, vende lo que necesites y después márchate. Tengo que ocuparme de esta criatura. ¡Vamos, deprisa! Todo tuyo. Hasta luego. Te dejo con tus cosas. El pescadero cierra de un portazo detrás de ti. Oyes el chirrido pesado de una barra de metal deslizándose al otro lado. Te voy a entregar la llave, amigo. Uy, me he atracado. Entras en la casa del coleccionista. Se encuentra en la parte de atrás de la habitación, todavía con el libro plateado y carmesí en la mano. Parece impaciente. Y bien, tienes algo, ¿verdad? Enséñamelo. Le entregas la llave, el frío metal resplandecente con un brillo extraño cuando lo coge. La forma de la llave, los dientes y la cabeza parecen haber cambiado de algún modo. Son más pequeños. ¿Siempre han sido así? ¿Eso es todo? ¿Dónde está la cerradura? El coleccionista se pone nervioso. Parece que las piezas que estamos buscando han viajado más lejos de lo que esperaba. Mucho más lejos. Sospechoso. En ese caso, permíteme que te ayude en tus viajes. Pasa unas páginas de su libro y murmura algo entre dientes. ¡Hostias! Un estallido de luz llena tu visión y te tambaleas ligeramente. Ahora, en marcha. Tenemos más reliquias que descubrir. Habilidad desbloqueada, brío. Otorga velocidad en la niebla, ¿no? ¿Ponía? Mi intuición me dice que la corriente podría haber llevado algunos restos al sureste, hacia los acantilados del vendaval. Esa debería de ser tu prioridad. Voy a marcar en tu mapa una ubicación donde puedes comenzar la búsqueda. ¿Algo más? Oh, oh, oh. Cuidado, ¿eh? ¿Sabes a quién pertenecen estas reliquias? Sí. Vale. ¿Quién? Te mira. Por un momento en sus ojos ves una mirada de algo que te parece... que parece arrepentimiento. Un viejo amigo. ¿Algo más? Pues... ¿qué me han hecho las palabras que has leído ahí? El libro contiene el poder de las profundidades. Yo simplemente prolongué sus poderes hacia ti. ¿Hay alguno en particular del que desees saber más? Brío. Las palabras de Brío son instantáneas y crueles. Otorgarán una velocidad terrible a tu barco. Me gusta. Sin embargo, te lo advierto. Eso podría someter a tus motores a mucha presión. Pues quiere decir que con el brío podremos reventar el motor, ¿no? Cuidado. Son poderes. Las reliquias dan poderes. Me gusta. Las reliquias dan poderes. Vamos, acabamos de pillar una reliquia y nos ha dado el brío. Entiendo que con las reliquias que le vamos a tener que dar... Cuidado con eso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Bastante tiempo. Antes era pescador, igual que lo había sido mi padre. Pero hace dos décadas me instalé aquí. Tenía que concentrarme en otras cuestiones. Joder. Descubrí que esta isla tiene cierta fuerza. Esas oscuras columnas de basalto que se internan hacia las profundidades. ¿Algo más? Nada más. Me voy ya. Que te den por el vientos. Hasta luego.
El brío añade velocidad a tus motores, pero aumenta el pánico y el calor de los motores. Selecciona con lo con E y mantén para usarlo. Ah, que es una habilidad. A ver. ¡Hostia! Cuidado. Hostia, sí que se nota, ¿eh? Vale, pero hay que ir con cuidado con esto. ¡Guau, amigos! ¿Sabéis lo que nos va a venir bien esto? Para ir pa' aquí, pa' aquí, pa' allá, ¿eh? Hay que venir pa' aquí que tenemos misión, ¿eh? Que se te casca el barco, vaya. ¡Ojo! La cuidadora del faro emerge desde el bosque oscuro que rodea el pueblo. Camina hacia el muelle con una expresión confusa en el rostro. ¿Eres tú? ¿A quién esperabas? Tu motor suena como... Lo siento, lo confundí con el barco de un viejo amigo. Alicaída se da la vuelta y vuelve caminando al faro. ¡Sudeste! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Arriba del barco! ¡Nos fuimos! Está lejos, ¿eh? Pero lejos, lejos. Menos mal que hay un puerto y se puede descansar por allí. En la ida y después la vuelta. Cuidado con eso, ¿eh? Vamos a ir pegándole ahí bien al brío para llegar prontete. A buenas horas. Obvio. Lo que pasa es que no sé qué está pasando, que se está volviendo tornado esto. ¿Qué es? Te acercas a una figura encapuchada y ataviada con una túnica azul oscuro. Su rostro es apenas visible. Pescador, por favor, ayúdame. Apenas puedes oír su susurro áspero por encima del viento y las olas. Sacia el hambre. La figura encapuchada desenrolla un viejo pergamino. Señala una forma que hay en la parte superior. Parece ser una caballa pintoja. Necesito una caballa pintoja de estas. ¿No tendré una en la red? Y qué turbio esto, ¿no, gente? Yes. Vale, necesito una caballa pintoja, ¿vale? A ese hombre hay que traérsela. No sé por qué, me inspira buena confianza, chicos. ¿Qué queréis que os diga? ¡Serrano estriado! ¿He pillado un serrano estriado? Ah, pues sí, he pillado un serrano estriado. Curioso. Aquí cambian los peces costeros, ¿eh? ¿Habéis visto? Muy interesante. Atraca. Mercader ambulante. Ah, que no es una isla, que es literalmente un mercader. Es en un barco esto. ¡Ah, del barco! Una cara nueva. ¿Te dedicas a la pesca? Estupendo, seguro que nos llevamos de maravilla. Yo soy viajero y mercader, las dos cosas en una. Si tienes pescado para vender, me lo llevaré a bordo y lo venderé en el próximo pueblo que me encuentre. También llevo un pequeño cargamento de equipamiento entre un lugar y otro. No dudes en examinar mi inventario para ver si se te antoja algo. Ven a verme cuando quieras hacer negocio. Pero es ambulante. Entonces no me queda claro. ¿Eres o no eres ambulante? Hola, Gir. No me ha quedado claro eso, la verdad. Voy a guardar cosas, que es un almacén, por lo que veo también. ¿Qué es esto exactamente? Un anciano emerge de uno de los edificios en ruinas cercanos y se te acerca cojeando. Ah. Hola, no recibo muchas visitas por aquí. ¿Qué necesitas? ¿Sabes cómo podría limpiar los escombros de por aquí? Probablemente necesites explosivos para mover esas rocas. Mi hermano de Infel solía hacer explosivos. Para la caza de ballenas, ya sabes, algo desagradable. Ahora que ya no hay ballenas, me cuesta imaginar que siga con el negocio. ¿Qué más quieres saber? Pues... ¿Por qué vives aquí? He estado aguantando aquí obstinadamente desde hace algún tiempo. A decir verdad, últimamente me estoy replanteando mi posición. He sido feliz aquí durante mucho tiempo. Mi esposa y yo teníamos una vida preciosa. Hasta el derrumbamiento. Además, de verdad, se te ha caído la montaña encima. Ahora estoy solo y atrapado por aquí, por la tierra y el mar. Solo tengo estas rocas temblorosas por todos los lados. Podría ayudarte a mudarte otra vez. Tráfico de humano. No es tan sencillo. Mi hermano jamás. Verás, yo antes vivía en Infel con mi hermano. Él era ballenero en esa época. Las cosas iban mal. Nos peleábamos mucho, sobre todo por cómo dividir la herencia de nuestros padres. Estábamos en plena estupidez de la juventud. Cuando mi esposa y yo decidimos mudarnos aquí, me traje el emblema familiar. Se lo robé a él. Ahora, después de tanto tiempo, no puedo volver sin él.
¿Y por qué no se lo devuelve si estáis todo bien, no? Como te he dicho, no es tan sencillo. Después del derrumbe, esa criatura arrastró escombros de las casas a su miserable madriguera. Lema se fue con ella. Habrá que matar al pez. Es una causa perdida, lo sé, pero si quieres buscarlo, es un emblema grande tallado en un hueso de ballena. Significaría muchísimo para mí. Lo buscaré, abuelo, no te preocupes. Por favor, ten cuidado. Vale, pues mira, tenemos otra misión que hacer, gente. De lujo. He oído que solías hacer explosivos. Este es el hermano del señor mayor. Sí, así es. A veces había que partir los cadáveres. No era el método más eficaz ni el más agradable. No servía para hacer el trabajo. He estado pensando en ponerme a ello otra vez. Tal vez pueda preparar algo lo bastante fuerte como para despejar las pilas de escombros de los acantilados. No estoy seguro. Últimamente me falta energía. A mí me serían útiles los explosivos, la verdad. Bueno, me lo voy a pensar un poco más, pero no te prometo. Algo más. ¿Sabes de algún barco naufragado por aquí? El asentamiento de los acantilados del Vendaval. Vale, o sea, está ahí, donde el abuelo, que hay que partir con este explosivo, habrá que partir y llegaremos a eso. Perfecto. Gracias, señor. Gracias. Y aquí la mujer de la misión. Una señora con un perro. Cuidado ahí. ¿Necesitas ayuda con algo? He estado tratando de preparar una comida especial para mi pareja, pero estoy teniendo problemas. Por aquí consideramos que los congrios viejos son una exquisitez. Tal vez te parezca que están podridos, pero son deliciosos si se preparan correctamente. Por lo general, los enterramos en el suelo y dejamos que maduren. Pero nuestro perro no deja de desenterrarlos para comérselos. No puedo sacar el tema sin estropear la sorpresa. ¿Podrías traerme un congrio viejo? Sí, obvio. ¿Algo más? ¿Dónde los puedo atrapar? Pueden ser complicados de encontrar. Me han dicho que habitan en los agujeros y las cuevas que hay dentro de los acantilados. Hostia, pues no puedo entrar ahí. Estoy jodido. Me ando por culo. Hola, Nico. Alta FK. Imagino que los habrán pescado todos en las zonas exteriores. Así que tal vez tengas que adentrarte en los pasadizos de los acantilados para encontrarlos. Pero no puedo entrar ahí, señora. Necesito los explosivos. ¿No he mencionado ya que solo salen por la noche? Creo que se esconden durante el día. Buena suerte. ¿Algo más? ¿Dónde puedo vender mi pescado por aquí? No tenemos mucha necesidad de comprar nada. Oh, fuck. O sea que hay que vendérselo sí o sí a la mercader que hay. Vale, pues nada, muchas gracias, señora. Hay que venderlo si no se me va a podrir, gente. Y de hecho el de la red sigue fresco, pero... Porque está en el agua, yo creo, ¿sabéis? Se ha amarrado junto a los restos del naufragio. Mirar dentro del camarote. Estás dentro del camarote. Mirar dentro de los armarios y cajones. Han sido vaciados completa y metódicamente. Han desaparecido todos los cajones. Hostia. Estás dentro del camarote otra vez. ¿Vale? Tratar de encontrar un tablón suelto en el suelo. Ni siquiera queda ningún tablón. Uy, esto lo han saqueado. Comprobar el equipamiento eléctrico del techo. Todo el equipamiento está todavía aquí. Aún no han pasado los rumanos por este barco. La exposición a los elementos ha freído su interior. Bajar la radio que hay sobre tu cabeza para verla más de cerca. Una nota cae desde la parte superior. Te la metes por el bujele. En el bolsillo para leerla más tarde. Vale. Ok. Y el cargamento. Le buscas por la bodega de carga. Que habrán algunos objetos. ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¡Un motor aquí! ¡Pero bueno! No me cabe, es lo malo, ¿no? Bueno, espera tu momento, no me cabe. Cuéntame. Hagamos. Hay que volver aquí, ¿eh? Puedes volver aquí más tarde. Hay que volver aquí, ¿eh? Hay un motor aquí, loco. Hay que volver, ¿eh? No os olvidéis dónde está. Pues se ha hecho muy de noche, ¿eh? Peligroso esto, ¿eh? Estoy por volver, ¿eh? Fuera de coñas. Y dormir allí. ¿Le tenemos miedo al éxito, chat? No le tenemos miedo al éxito.